las preguntas y me dice, entiende la situación, no voy a hablar más de mi hija. Y le preguntamos a las autoridades al subir, son las familias, ¿verdad? Sí, no solo eso, sino que nos dicen, miren, 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 le están llevando, se entren en confianza. Volteo yo, voltean las cámaras y efectivamente le dan un papel al rescatista que se mete a los escombros. Para esto, para este momento que les estoy hablando, ya habían llegado a este mismo segundo piso donde transmitíamos y donde está el centro de control, muchísimos medios de comunicación, muchísimos compañeros que conozco y que también entrevistaron al almirante Vergara, que también escucharon que la niña se llamaba Frida, que también escucharon que tenía 12 años. Aquí se hablaba de Frida Sofía como si fuera prácticamente confirmado ese dato. Conforme fue pasando la tarde, hay más indicios de que se ha tenido contacto con la niña. Entra la hija de la directora, empiezan a pedir silencio y empiezan a llamar a una profesora. Se acerca una mujer, vemos correr a una mujer de donde está el hospital, de donde la gente descansa, corre una mujer hacia los escombros, te la demostré a ti, Denise, la perdimos de vista, no sé si te acuerdas, totalmente, que nos preguntábamos si iba a entrar o no. Y cuando vemos que ya viene de vuelta, mi equipo baja con ella, yo no me podía mover porque estaba transmitiendo, pero les doy la instrucción de que bajen con ella, y la mujer, hija de la dueña de este colegio, hija de la directora de este colegio, hija de la, perdón, pensé que nos estaban dando la indicación de guardar silencio, hija de la directora del colegio, nos dice, la oí, me dijo, estoy cansada. Esas fueron las palabras textuales. También te platicé a ti, Denise, porque había contradicciones con ¿sí? los enlaces que teníamos desde la parte de la calle, con el grupo de rescatistas que estaba allá. Entendimos qué era lo que ocurría. E incluso la gente que estaba allá me aseguró que en el hoyo que ellos le habían dado, que en el hoyo que ellos habían hecho, ya le habían dado agua. Como eso yo no lo tenía confirmado y como ningún elemento de la Marina, que había sido mi fuente principal durante todo el día, me lo había confirmado, nunca lo dije. Nunca te dije que en una segunda ocasión le habían dado agua de ese lado. Porque yo no lo sabía. Incluso tuvimos un enlace en el que yo estaba parada ya de noche aquí y te dije, Denise, finalmente quien está al mando de esta operación, estabas con Joaquín, y te dije, finalmente quien está al mando de esta operación es la Secretaría de la Marina Armada de México y son ellos a los que tenemos que atenernos en cuanto a información oficial. Seguramente lo recordarás en una de estas contradicciones de los cuerpos de rescate. Perdón, Daniel. Así transcurrió Daniel, el día. ¿Sí? Solamente quiero hacer énfasis en esto que estás comentando, porque en los tres momentos que estuvimos juntas y que hubo contradicción entre las versiones de...